de mi barrio. Camino al barrio, camino. A la casa camino contigo. Si me caigo, me paro y camino. Camino. Desde esa mona está picado. El calor, la ciudad es la gente, si unimos la voz. Camino, camino al barrio, camino. Camino al barrio. El desplazamiento automático, mediado solo por el hábito, hace que perdamos la referencia de la ciudad como un escenario de saber infinito, privándonos de las historias fascinantes que guardan las calles por las que muchas veces habremos transitado. El ejercicio que hoy me planteo entonces es bajar las pulsaciones y caminar, de manera consciente, espacios del centro de la ciudad habitados por referentes arquitectónicos que el tiempo ha sabido convertir en símbolos de nuestra historia. La Plazuela San Ignacio, un espacio ubicado en pleno corazón de Medellín, entre la avenida Ayacucho y la calle Pichincha, conformada por el paraninfo de la Universidad de Antioquia, la Iglesia San Ignacio y el claustro de Confama, es sin duda uno de ellos. Iglesia de San Ignacio. Forma parte del conjunto original de edificios iniciados por los franciscanos en 1793, siendo su propulsor Fray Rafael de la Serna. Los planos originales fueron elaborados por Fray Luis Gutiérrez. Los trabajos fueron realizados por el tapizador Joaquín Gómez y su hijo José María entre 1803 y 1809. En 1885 fue remodelada y consagrada a San Ignacio de Loyola. Sus arcos, columnas, tallas en madera, techos y algunos detalles de su fachada son elementos característicos del estilo barroco español. En su interior muestra un diseño totalmente colonial y la nave central se encuentra cubierta por bóvedas de cañón. Su fachada, con caracteres barrocos, conserva un pequeño frontis en piedra de Valdivia que data de 1803 y la pequeña capilla de San Ignacio. El interior, típicamente colonial, está cubierto por bóvedas de cañón en la nave central y losas de concreto en las laterales. Un espacio diverso, plural, convulso, que sería el primer núcleo educativo de Medellín y tal vez por esto, con dinámicas culturales que le siguen apostando, desde lo público a la apropiación social y cultural de una ciudad que necesita, más que ninguna, por sus particularidades históricas, conservar estos referentes que lleven a reconciliarnos con una ciudad de profundas heridas. Camino al barrio, camino. Y continuamos en este especial de patrimonio, un especial que nos está llevando por las historias de la ciudad de Medellín. Nos encontramos en la plazoleta de San Ignacio. Las ciudades entonces tienen parques, plazas, plazoletas. Esta fue en su momento la segunda plaza, la segunda plazoleta más importante de la ciudad. Pero ubicanos precisamente dónde estamos. Bueno, nos encontramos en el barrio Guanteros, conocido en los años pasados como Guanteros. Decirle a alguien guantereño era como casi un insulto, ya que por acá se veía mucho licor, mucha rumba. Era la zona bohemia, teníamos los Pánidas, teníamos el Café Cirano, teníamos la calle de las Peruchas, que era donde se comían los mejores tamales y guisos de la ciudad. Ya este era el límite de la ciudad, aquí ya no había nada. Medellín entonces era a muchas cuadras aquí abajo, en lo que conocían como la Plaza Mayor, hoy Parque de Berrío. ¿Cuándo comienza, Sergio, esta plaza a configurarse como importante dentro del trazado de Medellín? Desde el siglo XVII, que llegan los franciscanos, empiezan a construir acá lo que vemos a nuestras espaldas. La llegada de los franciscanos es importante. Aparte, todas estas comunidades religiosas trajeron, entre muchas cosas, la educación. Continuamos en Camino al Barrio. Estamos conociendo el patrimonio y las historias de esta ciudad.
Principalmente, Sergio, ¿cuáles son esos tres edificios que enmarcan y que entronizan esta plazoleta? Tenemos el antiguo Colegio de San Ignacio o claustro, la iglesia y la Universidad de Antioquia. De la iglesia te puedo decir que pertenece su remodelación a uno de los arquitectos que, a mi manera de ver, le dio personalidad arquitectónica no solo a Medellín, sino al departamento de Antioquia, el belga Agustín Gobars. Pero algo muy interesante de resaltar, Sergio, en esta iglesia es precisamente que el arquitecto venido desde Europa, venido desde Bélgica, pudo conservar en el nuevo diseño de fachada un elemento de la antigua iglesia, de esa capilla pequeña y sencilla de tipo colonial que había en este lugar. Contanos qué fue lo de manera tan acertada que conservó Gobars. Vemos acá en el frontis las dos columnas y vemos que es esta parte que está como en piedra y ya Agustín Gobars le hace todo lo otro. Eso tan particular de un Francisco de Paula Santander dándole disque la espalda a la iglesia. Mito urbano. Sí. Cualquier cosa dicen que Pedro Justo Berrío y Santander eran ateos y que por eso estaban dándole la espalda a la iglesia. Aquí era un lugar muy importante para la política. Se dieron hechos religiosos muy relevantes. Háblanos de la importancia del patrimonio literario que salvaguarda estos edificios y esta plazoleta. Cuando uno camina y pisa este pedazo de tierra, como que la historia está acá viva, con personajes como Mariacano acá agitando masas, o como Eladio Gónima, que fue el primer teatrero. Tenemos a F. Gómez. Tenemos que acá quedaba el Café Cirano y era donde se reunían los pánidas y que esta era la zona bohemia de la ciudad. Entonces uno se quiere imaginar a Porfirio Barba Jacobo por acá caminando y con sus poesías, ¿cierto? Es un lugar que, si bien tiene unos elementos patrimoniales arquitectónicos, lo de las personas, los literarios y todas las artes y oficios que aquí existían, porque acá miraron, ya no hay ilustradores de calzado, por ejemplo. Entonces son de esas cosas del patrimonio inmaterial y de esos saberes que se van perdiendo. Él es don Francisco de Paula Santander, recordado en nuestra historia como el hombre de las leyes. Exactamente en este lugar, antes de que Bernardo Vieco, aquel importante escultor, nos dejara este personaje, aquí había una fuente pública, el lugar donde las aguadoras venían precisamente por el líquido vital. En una ciudad sin acueductos y sin alcantarillados, este era un lugar donde comenzaron a vivir importantes familias de la élite. ¿Te acordás inclusive que en esta plazoleta vivió el famoso José María Sierra Sierra, recordado por la historia como Pepe Sierra? Y ustedes no se despeguen de este especial de patrimonio e historia, aquí en Camino al Barrio. Camino al Barrio, camino. Continuamos con Sergio Patiño, de Distrito Candelaria. ¿Por qué esta plazoleta es patrimonio de los medellinenses, incluso de los antioqueños y, por supuesto, de los colombianos? Yo pienso que esta plazoleta contiene todos los patrimonios. Entonces, tenemos un patrimonio ambiental. Importantísimo. Algunas de las especies más antiguas, incluso de la ciudad e incluso del Valle de Aburrá, están contenidas en este pequeño espacio. Esta ceiba, centenaria por demás, también fue testigo mudo y doloroso, incluso de fusilamientos. Entonces, Sergio, patrimonio ambiental. Patrimonio material. Material y arquitectónico. Sí, arquitectónico. Tenemos el patrimonio literario. Importantísimo. Sí, de todo lo que sucedió acá. Pero uno muy importante que tiene que ver con que este lugar está lleno de vida. ¿Cuál sí, es ese? Hablamos del patrimonio inmaterial, que son todas estas artes, saberes, conocimientos que se fueron diluyendo en el tiempo y que de una u otra manera hoy los vemos representados acá con las personas que se reúnen solamente al encuentro, a hacer pues la tradición oral. Tenemos los que juegan ajedrez y entonces ya vamos viendo cómo se va consolidando como espacio de ciudad.
ciudad y de espacio público para la gente. Mencioname esa calle tan importante que está aquí, enfrente nuestro, y que le dio disque nombre a un barrio, barrio que no existe. Contame cómo es esa cosa. Esta calle que tenemos acá se llama la calle Niquitao. El barrio Niquitao no existe, existe el barrio Colón. Esta calle le da el nombre al barrio. Esta calle fue muy importante en la época de la colonia, ya que desde el poblado de San Lorenzo era el camino que llegaba hasta acá, hasta la ciudad. Encontramos Lazo Madera porque ya avistábamos la Candelaria. Miramos acá las esquinas y la del Paraninfo, que son cortadas diagonalmente. Sí. Es lo que llaman ochavadas. Ochavadas. Porque a ese cuadrado, si le quitamos eso, ya se convierten en ocho lados. Sí, señor. Nos permitía que cuando alguien venían por las esquinas, no se encontraban. Pues, o sea, no se chocaban. Como ocurre ahora en las esquinas, claro, que son de ángulo de 90. Aparte que permitía gran parte de la seguridad. Vos podías estar en el segundo nivel, salías al balcón ochavado y podías mirar a ambos lados e incluso sin ser notado. Imagínense en una ciudad donde apenas llegaba la energía eléctrica. Se instalaron 150 bombillas para el alumbrado público, bombillas de la Thomas Alva Edison. Y 280 familias eran los únicos beneficiarios del servicio de la energía eléctrica en sus casas. Había una costurera, que era la costurera más afamada de todo Medellín. Era tan buena que a ella le encargaban los ajuares de novia y les traían esas costosas telas desde Europa y Estados Unidos. Esa costurera amanecía debajo de uno de estos faroles, que eran los únicos faroles de energía eléctrica. Ella amanecía con otras costureras porque le daba miedo o quemar esas telas o ahumar esas telas con el petróleo o con la luz de las velas. Estas son las historias que estamos contando hoy en este especial de Patrimonio, un especial que nos lleva al pasado. Cuando uno viene a esta plazoleta, pues se encuentra con edificios desde finales del siglo XIX que reemplazaron edificios coloniales, pero también edificios del siglo XX de varias de esas décadas. Pero principalmente sobre esta verja, miremos aquellos que están. La importancia que tiene el Colegio de Antioquia, hoy Universidad de Antioquia, y el edificio más importante de la universidad, el Paraninfo. A ver, uno entra al Paraninfo y saber que fue caballeriza, que fue hospital de guerra, que fue prisión, que fue un montón. Morgue. Se acuartelaron gran parte de todas esas batallas, fueron planeadas aquí. Y ustedes se pueden imaginar uno filar la tropa en este lugar y personajes como el mismísimo José María Córdoba dar instrucciones en este lugar. Eso es impresionante. Sí. Entonces, de estilo republicano, del arquitecto Nel Rodríguez, tenemos el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Tenemos esa iglesia. Una iglesia, entonces, de las más bellas que tiene Medellín. ¿Qué particularidad nos podés contar vos de esa iglesia? También fue hospital de guerra. Los caballos bebían de las fuentes bautismales. Entonces, cuando a uno le cuentan eso y que sabe que uno que está parado en la historia y está siendo parte de eso, ahí es cuando la piel se le pone a uno. Sí, señor. Y vea esta. Don Eduardo Vázquez, un importante cafetero y que nos deja por allá abajo los edificios Vázquez y Carré, se metió la mano al bolsillo y regaló gran parte de las columnas que sostienen la nave central de esta iglesia, terminando en esta hermosísima cuadra, el que denominamos el claustro. El claustro. Háblame del claustro y háblame, ¿por qué no?, del papel que ha jugado Confama y Distrito Candelaria en la recuperación de estos espacios. Pienso que es una apuesta muy interesante darle otros usos a estos edificios patrimoniales, puesto que
de otra manera no serían viables. Entonces estamos en un edificio que tiene uno de los primeros observatorios astronómicos de la ciudad, que está abierto al público y que se ha venido trabajando en el distrito y en el centro, con la Alianza por el Centro, Camina para el Centro, donde se hacen eventos para atraer otros públicos que habiten este lugar. Porque realmente estamos en una ciudad que le tenemos miedo a nuestro centro urbano. Continuamos en Camino al Barrio, en este especial de Patrimonio. En una ciudad sin energía eléctrica, como mencionaba yo, ¿cómo era un baile? ¿Y cómo los denominaban? Sí. ¿Y se hacían por aquí, además, sí, Sergio? Sí, claro. Estamos hablando de guanteros, entonces dicen que guantero no era porque hubieran fábricas de guantes, sino porque todos los bailes terminaban era a guantazos, a muñequera. Entonces se habla de que acá los bailes con Pelón Santa María, ¿Pelón Santa María o Santa Marta? Y si hablamos de Pelón, hablemos de Antioqueñita para que la gente le suene más, ¿cierto? Donde se hacían los bailes acá eran con velas, porque no había luz eléctrica. Entonces, y eso terminaba en pelea con esas chichas y todo eso. Y miremos, por ejemplo, dentro de este patrimonio que nosotros tenemos musical, que ya el tiple ya no se ve casi. Y aquí era la cuna del tiple, de la guitarra. ¿Qué le quieres decir a nuestros amigos que nos están viendo? Entonces, una invitación a que disfrutemos de estos espacios y del patrimonio. Que se enamoren, lo conozcan y lo defiendan, porque realmente cualquier día acá nos puede aparecer un edificio de un momento a otro, ¿cierto? Entonces, la idea es que como medellinenses conozcamos primero la ciudad y queramos la ciudad. Por supuesto, en Camino al Barrio, una invitación a conocer la historia y a conocer el patrimonio. Camino al Barrio, camino. Estás viendo Camino al Barrio. Recorrer las ciudades es como leer un libro, pero con los pies. Tener la oportunidad de uno caminar, y en este caso, su propia ciudad, es reconocer quiénes somos. Es por eso que en este especial de patrimonio de Camino al Barrio tenemos otro punto de llegada. Frank, contame entonces qué es eso de viajeros de calle. Es una propuesta en la cual vamos a realizar tours y recorridos para justamente rescatar y recordar el patrimonio histórico de nuestra ciudad. ¿Quién de ustedes, así tengan muchos años o estén más jóvenes, no han oído hablar del edificio Miguel de Aguinaga? Él era gobernador de Antioquia, pero el hecho trascendental de su gestión es que estando en la ciudad madre, en Santa Fe de Antioquia, recibió un documento, vuelvo y reitero, trascendental para la historia de nuestra ciudad. Él, siendo gobernador, desde el trono en España, recibió una real cédula. Esa real cédula decía que a partir de la llegada de ese documento y que con la firma del gobernador, algo iba a cambiar de nombre. Ese algo era un villorrio pequeñito metido entre montañas, y que cuando llegase ese documento y lo firmara don Miguel de Aguinaga, era la creación de la villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Entonces, don Miguel de Aguinaga es el gobernador que recibe de la reina Mariana de Austria la real cédula para que esto tuviese el nombre que hoy tenemos. Contanos dónde estamos. Bueno, nos encontramos justamente en el cruce de la avenida Carabobo con la avenida Grey. Justamente en este punto, antiguamente se hacían los recorridos más festivos y los recorridos de más prestigio de nuestra ciudad.
Por acá pasaban los desfiles de esa época y también pasaban las personas o los personajes que habían fallecido más relevantes de nuestra ciudad. Resulta entonces que este era un importante cruce de caminos. Este era el carreteable del norte, precisamente ese camino que permitía salir de Medellín hacia el norte. Y aquí, debajo de nuestros pies, precisamente allí, se encuentra uno de los importantes puentes de un arco que existió en este lugar. Un arco hecho de ladrillos cocidos. Continuamos en este especial de patrimonio recorriendo las historias de Medellín. En este segmento estamos hablando del edificio Miguel de Aguinaga, un edificio que está salvaguardado en nuestra memoria. Continuemos aquí en Camino al Barrio. Miguel de Aguinaga es importante, ya lo dijimos. Es importante porque recuerda un nombre importante de nuestra historia, pero también es un hito desde lo arquitectónico, pero también es la sede de una de las empresas también más icónicas y queridas de la historia reciente de nuestra ciudad. Por supuesto, estoy hablando de EPM. Frank, ¿qué significa históricamente hablando para la arquitectura de una ciudad como Medellín la llegada y construcción del edificio Miguel de Aguinaga? Bueno, la importancia histórica de este edificio pues es muy relevante, puesto que hasta el momento en el cual se construyó el edificio, que fue en el año 1954, teníamos una construcción que era de tres pisos, una construcción de tipo colonial, en donde las edificaciones no contaban con más de tres pisos. Acá se rompe ese hito, pues es un edificio de muchísima más altura y se genera una ruptura y la entrada del modernismo dentro de nuestra ciudad, así como la entrada del Art Deco dentro de estas estructuras. Recordanos, por favor, el nombre de ese arquitecto que al servicio precisamente de Empresas Públicas de Medellín le dijo a la ciudad: esta es mi propuesta y esta es la llegada de la arquitectura contemporánea, de la arquitectura moderna a Medellín. El arquitecto era Augusto González Velázquez, hijo de esas nuevas alternativas a la construcción y que le dio vida a este hermoso edificio. Hay que recordar que el arquitecto González Velázquez tiene otros importantes hitos de la arquitectura en esta ciudad. Solo por mencionar dos, algunos de los edificios del campus de la Universidad de Antioquia pasaron por su oficina de diseño. Y por supuesto, otro también de esos edificios disruptivos que están en toda la avenida oriental con la playa. Hablo del edificio Vicente Uribe Rendón. Pero precisamente hablar del edificio de Miguel de Aguinaga es recordar hace tantas décadas cuando las familias tenían ese primer contacto con Empresas Públicas de Medellín. Estoy seguro que ustedes que me están viendo allí en casa a través de Camino al Barrio recuerdan esas filas que debíamos hacer en el edificio Miguel de Aguinaga cuando solicitábamos por primera vez el servicio de acueducto, de alcantarillado, de energía o en su momento de teléfonos. Hay que recordar que de pronto en las historias de familia, cuando veníamos al centro, cuando veníamos a juninear, también veníamos a hacer, como decimos los paisas, una vuelta al edificio Miguel de Aguinaga de EPM. Tenemos que entender que el crecimiento de una empresa como EPM la llevó a que esta sede, su primera sede, se viera insuficiente. Entonces pasamos a otro capítulo, que es la construcción del actual edificio de EPM, el que algunos llamamos el inteligente. Este edificio no quedó vacío. Este edificio sigue albergando oficinas de EPM y, como lo estamos viendo, algunas oficinas de la Contraloría General de Medellín. Este era el lugar final de todo el recorrido de los alumbrados navideños en esa Medellín de hace tanto tiempo. Y las personas esperábamos cuál era la figura que el alumbrado navideño iba a poner encima de la fachada de esta caja, como la llamaron en su momento. EPM
apenas en 1955 y ve necesario entonces la creación de una sede que esté no solo a la altura de ese nuevo ente creado, un ente que recogía todas las empresas municipales y lo convertía en un ente propio y autónomo, donde pudieran albergarse todas las oficinas de todos estos nuevos administrativos en un solo lugar. Esa es la llegada del edificio Miguel de Aguinaga. Es un hito arquitectónico porque también se introducen, no solo como decías ahorita, Fran, algunos elementos de la arquitectura contemporánea y moderna, sino que también unos nuevos discursos en cuanto al diseño. En ese momento, algo que fue muy particular para la historia, pues, de la arquitectura fue la implementación de diferentes estructuras, de diferentes materiales en la construcción del edificio, adaptándolo a el clima y a la topografía de nuestra ciudad y en nuestro contexto. Entonces, a partir de ahí se da ese salto o esa ruptura en términos arquitectónicos y de construcción para que se implementaran ese tipo de elementos en concreto para nuestro contexto. Continuemos en Camino al Barrio en este recorrido. Hoy, un especial de patrimonio. Camino al Barrio, camino. En este parque, cada escena que se repite una y otra vez, casi con los mismos personajes, como una pieza estática, ayuda a dilatar el tiempo, a blindarnos de una ciudad que se volcó sin resistencia al vértigo desenfrenado de los días. Así, caminar el Parque Bolívar, sentirlo, es ir cayendo lentamente en una nostalgia empalagosa. Más aún, si la memoria, como en mi caso, se fuga a aquellas salas de cine que representaban mi único motivo para visitarlo. Parque que nació a finales del siglo XIX, enmarcado por ceibas, almendros y carboneros, y donde sobresale uno de los referentes patrimoniales más importantes de Medellín, la Catedral Basílica Metropolitana. Una estructura de ladrillo macizo diseñada por el arquitecto francés Charles Carré, que por su valor histórico y por ser una de las principales obras arquitectónicas del país, fue declarada Monumento Nacional de Colombia el 12 de marzo de 1981. Una ciudad como Medellín, donde el anhelo de progreso está supeditado a la rentabilidad y donde el patrimonio se avizora de manera fría y equivocada como un desecho del pasado, se puede sentir una indiferencia casi generalizada por la conservación de bienes patrimoniales. De ahí, rescatar la importancia de esta obra que va más allá de una connotación religiosa y que nos recuerda que el patrimonio es la evidencia de un proceso histórico de las sociedades humanas, de sus encuentros, deseos y luchas. Símbolos que sirven como asideros, como referentes que nos conectan con el pasado para mostrarnos un presente que siempre podrá ser revertido. Camino al barrio, camino. Continuamos en este especial de patrimonio, este especial que nos está llevando por la historia de algunos hitos patrimoniales de la capital de Medellín. Y por eso me encuentro en uno de los lugares más queridos por los medellinenses, los antioqueños y quienes nos visitan de toda Colombia y del mundo. Me encuentro en el Parque de Bolívar, aquel que antecede a la Catedral Metropolitana. Y me encuentro con Daniel Ramírez. Hombre, Daniel, Medellín era allá. A muchas cuadras de donde está esto, fue lo que los medellinenses del siglo XIX y anteriores conocieron como Medellín. Llámese Villorrio, llámese Villa, llámese Poblado, pero eso era muy lejos de aquí, entre comillas. Esta era la nueva ciudad, por eso esto se llama Nueva Villa, Villanueva. Háblanos, por favor, Daniel, de la importancia de esta expansión urbana. Existen una serie de hitos del urbanismo. Entendemos que pasamos de un villorrio a una villa, pero cuando dejamos de tener una plaza de mercado para tener un parque público, estamos marcando una pauta histórica que se convertiría en el futuro en patrimonio, porque sería el nuevo punto de encuentro para la sociedad de Medellín y la sociedad de Antioquia.
entender entonces que en los terrenos en los que nos encontramos contiguos a lo que hoy es nuestra Catedral Metropolitana fueron los terrenos de Mr. Tyrell Moore, un personaje inglés que sin duda dejó un gran legado, empezando por el lugar donde estamos parados. Y luego de esto, en este terreno empieza a construirse nuestra Basílica Metropolitana, una historia que sin duda es un hito de la arquitectura que se convertiría en un legado histórico y patrimonial que todos debemos conocer. Para que nos ubiquemos aún más, estamos en la Comuna 10, pleno centro de la ciudad. Y este lugar es el fin de la carrera Junín. Cuando entonces juniniamos, nos encontramos al final con el Parque de Bolívar. Entonces, como decimos, estamos en pleno corazón de la ciudad de Medellín. Hombre, Daniel, aquí hay un hecho trascendental para poder configurar no solo el espacio del parque, sino también la llegada de la catedral. Eso es que Medellín se convierte en capital de la región para el año de 1826. Contanos entonces, ¿qué es eso de soñar con una catedral y verla materializada? Efectivamente, vemos los lugares y creo que en donde nos encontramos con frecuencia se nos convierte en paisaje. Ya estaba ahí cuando llegamos, pero todo es muy nuevo, digámoslo históricamente hablando. Debemos entender que ese cambio que tú mencionas, nuestra historia, la historia de los antioqueños y que complementamos a nuestro país, comienza a escribirse en la ciudad madre, Santa Fe de Antioquia, hasta que, como bien lo dices, en 1826 esa capital se traslada a este territorio, a nuestra ciudad de Medellín. Entendemos entonces que por los cambios y por convertirse en un punto de encuentro no solo regional, sino nacional, pasamos de ser un lugar por el que pasaban las encomiendas, los arrieros y las mercancías, a ser un lugar que forjaría la industria de este país. Entonces, entendiendo esto, la diócesis, entendiendo este, el clero y las familias notables sienten la necesidad de tener un templo, una gran catedral que fuera sitio y punto de encuentro de la comunidad. Es así como en 1875 comienza a escribirse el primer momento de nuestra gran catedral con unos diseños y asesoría especialmente llegada desde Francia. Esta catedral, ¿por qué es patrimonio? Entendamos que acá encontramos, aparte de una gran obra arquitectónica, un hito para la época. Miremos una gran obra construida en ladrillo cocido. Imaginemos la cantidad, la actividad que desarrolló en torno para la construcción y edificación de tejares y ladrilleras. Y pensemos que no tenemos cemento, no tenemos concreto. Estamos hablando de la argamasa, una pieza o complemento de la construcción que se inicia en la época romana e incluso en periodos anteriores y que materializan esta gran obra que es neorrománica. Sí, señor. Es impresionante entender cómo un hombre de menos de 35 años llega desde Francia y lo primero que dice, vea, para poder realizar una catedral, definitivamente esta empresa debe montar ladrilleras y tejares. ¿Cuántos ladrillos fueron necesarios para hacer una obra como esta? El mito, siempre nos han dicho que superan el 1.200.000 ladrillos. Pero lo cierto es que cuando uno ve esta catedral, ve diferentes colores en los ladrillos. Eso significa diferentes tierras con las cuales fueron hechos, diferentes barros. Debemos entender que principalmente los ladrillos de la Catedral Metropolitana llegaron desde lo que hoy conocemos como el barrio La América. Allí estuvieron unos grandes tejares. Imagínate la cantidad de barro necesaria para poder hacer más de un millón de ladrillos. Podemos decir, con todo respeto, que esto es una montaña de barro cocido que se trajo de otra montaña de barro en otro lugar de la ciudad. Hablemos de toda la obra blanca.
aquí viene otro arquitecto que también era un presbítero, él también tenía formación dentro del clero y la curia, él era un sacerdote y viene por encargo a hacer toda la obra blanca. Estoy hablando de Giovanni Buscaglione. Giovanni Buscaglione nos dejó otro edificio maravilloso que es hoy el Centro Comercial Villanueva, que antes era uno de los palacios de la curia. Este señor se encarga de traer el baldaquino, el púlpito y toda la obra en mármol. Una vez que entendemos los materiales con los que se fabrica esta, que podemos entender como una gran cápsula del tiempo, podemos entender esos tesoros tan maravillosos que guarda y que nos dan cuenta de otro tiempo. Como lo mencionas, este mármol que llega desde Pietrasanta en Italia, debemos entender que nuestra edad geológica no permite que nuestro territorio tenga un yacimiento de mármol como los que tiene aquí el continente europeo. También, después de entender estos materiales, entender esa obra blanca y ese gran legado en mármoles, entendamos esos elementos que dan un valor especial, un valor agregado. Hablaremos, por ejemplo, de ese gran órgano que se encuentra en este lugar. Uno de los órganos más grandes del mundo, de la casa Volker en Alemania, que fue construido en 1932 y entró por el río Magdalena. La casa Walker, una casa alemana de construcción de instrumentos musicales, se carteaba a través entonces, precisamente de cartas y de telégrafos, con la gente en Medellín. Y parte de esas cartas era preguntar si es cierto que necesitan un órgano, un instrumento musical de esas dimensiones. Es que, señores, aquí, en nuestra metropolitana, tenemos un órgano mucho más grande que el mismo órgano que se encuentra en la Catedral de San Pedro en el Vaticano. Este es un instrumento de 14 toneladas netas, hechas con madera de palo santo de las costas de Belice. Había que hacerlo en maderas tropicales para que precisamente el clima del trópico no lo atacara tanto. Imagínense entonces que tiene 3 tendidos para manos y 2 tendidos para pies. Eso solamente para hablar de la música sacra, la música para agradar a Dios. ¿Cómo no entonces mencionar a ese filántropo de Medellín que hace esa donación tan importante, no solo de un teatro, no solo de un hospital, sino del ornato de nuestra catedral? Por supuesto, estoy hablando de don Pablo Tobón Uribe. Efectivamente, ese gran hombre antioqueño, como lo refieren algunos académicos, pensemos que él no solo trae las grandes campanas que llegan desde Estados Unidos, él también trae los grandes candelabros, la primera conexión o tendido eléctrico y una gran parte del capital para apoyar toda esta parte de esta construcción. Tenemos una gran colección de arte religioso que data del siglo XVI, XVII. Pensar que estas gran obras se convierten en un registro de memoria y pensar que encontramos obras como las de don Francisco Antonio Cano, con su obra del Cristo. Esta obra, que pudo tardar casi más de 10 años de estar lista, empieza a trabajarse en Europa, pero durante su traslado a nuestra ciudad se deteriora, sufre grandes daños y requiere ser restaurada, incluso muchas de las partes que vuelvan a ser pintadas. Entonces vemos que tenemos obras de grandes artistas, una colección que ha viajado en el tiempo, y entendemos que esta colección se conecta con otros elementos que casi se vuelven una colección de museo, sí, y que tenemos dispuestos en este lugar. Camino al barrio, camino. Estás viendo Camino al Barrio. Centro es ya un acto cotidiano para mí y seguramente para muchos de nosotros, pero recorrerlo para conocer su historia es otro cuento. Hoy, por ejemplo, mientras paso por esta, la Plazuela Nutibara, me imagino estas calles en los años 40. Por aquí pasaban en aquella época el tranvía y el río Medellín, y un 18 de julio de 1947 los periódicos de la ciudad hacían protagonista a este sector,
anunciando en primera plana la inauguración del Hotel Nutibara, un lugar único en la ciudad que buscaba transformar la Medellín de aquella época y hacer de ella un epicentro del turismo en Colombia. Su arquitecto fue Paul Williams, muy famoso en Estados Unidos por ser uno de los primeros arquitectos negros en ser reconocidos en su país y por diseñar edificios increíbles como este o la casa de Frank Sinatra. Aquí se hospedaron personajes como Jorge Eliécer Gaitán, cantantes como Rubén Blades, el Joey Arroyo y escritores como Gabriel García Márquez. En esta plaza, el escritor Gonzalo Arango hizo actos de rebeldía que reafirmaban su nadaísmo y la gente encontró también un espacio para conversar y tomar tinto. Al interior de este hotel hay millones de historias, grandes fiestas de fin de año, 15, reinados y hasta reuniones políticas importantes sucedieron en este lugar, que es considerado hoy patrimonio arquitectónico de la ciudad, por lo que su fachada no puede ser modificada, aunque su interior no haya corrido con la misma suerte debido a los problemas económicos que han tenido en los últimos años. Camino al barrio, camino. Y continuamos en este especial de patrimonio, continuamos en este especial de historia. Estamos reconociendo muchos de los lugares de Medellín. Y digo reconocer porque ya los conocemos, muchos de ellos han estado ahí siempre. Los lugares más emblemáticos del pleno centro de la capital de la montaña. Me encuentro en ese hotel que está salvaguardado en los mejores recuerdos del corazón y la memoria de los medellinenses y los antioqueños. Por supuesto que me encuentro en el Hotel Nutibara. Y para hablar de la historia del Hotel Nutibara, tengo una invitada, tengo a Sara Cardona. Mi nombre es Sara Cardona, soy la directora del Club de Viajeros de JM Logistic, un club que nació hace un año aproximadamente, pues gracias a la pandemia decidimos recorrer la ciudad, reconocerla como tú dices, reconocer nuestra historia. Entonces hacemos escapadas de ciudad con todos nuestros viajeros, conociendo estos lugares espectaculares que están salvaguardando en nuestra ciudad. Resulta, Sara, resulta, amigos, que el Hotel Nutibara es un hito no solo desde lo arquitectónico y desde aquello de las empresas que tienen que ver con el hospedaje y que tienen que ver con el turismo. Resulta, cierto, Sara, que para construir este hotel fue necesaria una transformación urbana muy, muy grande. Tengo que irme muchas décadas atrás, a esa Medellín que apenas estaba perfilándose dentro de las arquitecturas modernas, y hubo una obra trascendental en medio del centro de la ciudad. Eso fue la canalización de la quebrada Santa Elena. Al entamborar la quebrada, se fueron generando nuevos espacios urbanos. Como ustedes saben, aquí a todo el frente del Hotel Nutibara y bajo nuestros pies corre todavía la quebrada Santa Elena. Sara, aquí llega un gran protagonista, la Sociedad de Mejoras Públicas, antojándose de un hotel de lujo. Contanos más de eso. Claro que sí, fueron unos antioqueños visionarios que dijeron, bueno, tenemos solamente 3 hoteles en la ciudad, vamos a hacer que la ciudad sea un poco más grande, pero no podemos hacerla grande sin tener dónde albergar a todas las personas que iban a venir a la ciudad. Se vislumbraban a una Medellín pues llena de turistas, llena de personalidades reconocidas, y pues cómo hacerlo sin la infraestructura hotelera. Entonces, gracias a la visión de esos antioqueños, es que ahora tenemos el Hotel Nutibara. Solo por mencionar, imagínense, aquí, en estas suites de lujo, estuvo Cantinflas, Celia Cruz, estuvieron presidentes de la República, reinas de belleza, y el que a mí más me gusta contar, estuvo aquí don Lucho Bermúdez, porque no era un invitado más, él no era un huésped del hotel, él vivió en el hotel. Sara,
¿Cómo es eso que en su momento, y gracias a la obra de Paul Williams, el arquitecto del Hotel Nutibara y del cual hablaremos un poquito en detalle enseguida, pero que gracias a este hotel y gracias a los diseños de Paul Williams, este fue catalogado como uno de los mejores hoteles, no solo de Medellín? ¿Hasta dónde fue el alcance del lujo del Hotel Nutibara en su momento? Inclusive, como tú lo dices, este hotel alcanzó a ser el más lujoso de toda América Latina. Alcanzamos entonces a vislumbrar el gran referente que es, no solo para la ciudad ni para el país, sino para toda América Latina en general. Llegó a ser el más lujoso, obviamente el que más capacidad tenía en todo el país. Entonces la obra, el estilo californiano, pues alcanzó a ser admirado en Latinoamérica en general. Paul Williams fue el arquitecto diseñador del Hotel Nutibara. Y óigame en esto, en su momento era considerado como el mejor arquitecto del mundo. Entre otras cosas, Paul Williams propuso por primera vez un estilo, el estilo propio que tiene este hotel aquí en la ciudad de Medellín. Solo por darles un dato, Paul Williams, para venirse a trabajar a Medellín de la mano de la Sociedad de Mejoras Públicas, construyendo el Hotel Nutibara, había acabado de entregar la casa de Elizabeth Taylor y de Frank Sinatra en Hollywood, allá en la ciudad de los sueños. No solo era bonito, no solo era elegante, sino que él es el primer paso que en Colombia dimos en arquitectura antisísmica o sismo resistente. Este fue el orgullo de Medellín, Sara. Este fue el orgullo de Medellín, y si me permites hablarlo desde una parte más turística, de turismo cultural, considero que debería seguir siendo, y como tú lo dices, lastimosamente lo vemos agonizante, pero que debería seguir en pie, porque si nos situamos geográficamente donde estamos parados en este momento, vemos que estamos a pocos pasos de la metropolitana, estamos a pocos pasos del pasaje Junín, y pues estamos acá en el Hotel Nutibara, que fue el centro de entretenimiento de las grandes élites de la ciudad de Medellín. Entonces, estamos situados en un hotel que nos permite vislumbrar toda la grandeza que tuvo la ciudad hace unos 70, 65 años aproximadamente. Claro, y estar parado en el Hotel Nutibara es tener una vista única del antiguo Palacio de la Gobernación de Antioquia, hoy Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Y el mejor de los vecinos del hotel es el Museo de Antioquia. Yo creo que hay un dato que muy pocos conocemos, Víctor, y es que el edificio que vemos justo al frente del Hotel Nutibara... Residencias Nutibara. Residencias Nutibara, claro que sí, pues se conecta por medio de un túnel subterráneo. Sí, señor. Ese túnel subterráneo se conectó para que más fácil pudieran pasar todas las personas que trabajaban al frente de la lavandería y no tuvieran que estar saliendo siempre directamente del Hotel Nutibara, sino que atravesaran por medio de un túnel. Pues si ahora no tenemos el hotel, el túnel solo de paso, sino que lo tenemos como una cava. Se ha querido conservar el hotel, ahora que es patrimonio también de la ciudad, se ha querido que muchas de las decoraciones que hay en cada habitación sean las originales. Si bien se han restaurado, siguen siendo muchas de esas piezas las originales de hace 70 años. El cacique Nutibara es una de las figuras más importantes de nuestra historia prehispánica. Este fue el cacique que tuvo contacto con el hombre europeo. Se decían que su poderío era tal que sus tierras bajo su dominio iban desde lo que hoy conocemos como Urabá, más allá de las tierras del río Nari. A ustedes, a Camino al Barrio, por no dejar morir las historias, por no dejar morir la cultura que es tan importante para nuestra ciudad. Y los invito a todos los que nos estén viendo a viajar con nuestro club de viajeros, a escaparnos por la ciudad y a reconocer las historias que tenemos guardadas en ella. Camino en las calles de mi barrio. Camino al barrio, camino. A la casa camino contigo. Si me caigo, me paro y camino. Camino. Desde Zamora hasta camino, Picado. Camino al barrio, camino. A lo mejor de mi amor. Voy buscando mi destino. Camino. Camino yo. Camino al barrio, camino. Escúchalo, canto.
hasta lo siente el calor. La ciudad es la gente, si unimos la voz. Camino. Camino al barrio, camino. Camino al barrio.